Bienvenidos a Chart News, un segmento en el canal en donde diariamente les hago un resumen de algunas de las noticias más interesantes del mundo de la tecnología. Así que vamos a comenzar. Bueno gente, en esta ocasión les traigo tres noticias súper pero súper interesantes. Y como pudieron ver en el título, en esta ocasión la primera noticia es que aparece un render o un concepto de lo que sería el nuevo Vivo Apex 2019. Como ustedes sabrán, Vivo el año pasado lanzó un dispositivo que fue un completo boom, ya que tenía una pantalla que abarcaba prácticamente el 100% de la parte frontal. Y en esta ocasión van a lanzar la segunda versión de este dispositivo el 24 de este mes en China. Y bueno, ahora vamos a fijarnos en el concepto, y como pueden ver en esta imagen, realmente sí que se ve sorprendente este diseño. En la pantalla me deja completamente sorprendido. En la parte trasera podemos encontrar una cámara dual en posición vertical y los dos sensores están separados, pero se ve algo raro realmente. Ahora bien, no podemos negar que sí que se ve bastante bien este color en el cual presentan este concepto, el cual se ve, por así decirlo, un color perla. Esperemos que Vivo nos dé una gran sorpresa al lanzar este dispositivo, tanto en el ámbito del diseño como en los internos. Bueno gente, ya la segunda noticia sí que es algo graciosa, ya que Xiaomi se acaba de atrever a hacerle la competencia a Fortnite y también a PUBG Mobile. Asimismo gente, como lo acaban de escuchar, Xiaomi lanzó el día de hoy un juego bajo el nombre de Survival Game, el cual desde mi punto de vista se parece mucho más a Free Fire, ya que los gráficos en este juego no son tan altos como en el caso de PUBG Mobile o también Fortnite. Pero sí que admiro mucho a Xiaomi, ya que siempre busca la forma de hacer negocios. Bueno gente, ya la tercera y última noticia de este Short News es que LG va a presentar al LG G8 el 24 de febrero en el Mobile World Congress. Esta renovación del LG G7 específicamente va a llegar 4 días después del lanzamiento del Samsung Galaxy S10. O sea que el próximo mes sí que vamos a tener mucha pero mucha información y también competencia entre smartphones de una muy alta gama. Así que sí que estoy muy emocionado. Bueno gente, ahora bien, vamos a hablar acerca del diseño que traería este LG G8. Y según una filtración, se dice que este dispositivo traería una cámara triple en su parte trasera con funciones 3D. La pantalla tendría los biseles mucho más delgados, o sea, menos bordes, y también contaría con un notch. Por lo que he visto en algunos conceptos, contaría con un notch normal, pero hay otras informaciones que apuntan a que sería un notch tipo gota. Y en cuanto a los internos, hasta ahora se conoce que contará con el Snapdragon 855, como debe de ser en todos los gama altas de este año. Bueno gente, lo que sí les puedo asegurar es que los materiales de construcción, como siempre, van a ser bastante premium, como es cristal en la parte frontal y la parte trasera, y también traería bordes de aluminio. Y bueno gente, estas han sido las informaciones del día de hoy, así que me gustaría que dejaras tu like, compartieras y te suscribieras en este gran canal, ya que diariamente estamos subiendo videos de tecnología. Y también me gustaría que comentaras aquí debajo qué opinas tú acerca de estas tres noticias del día de hoy. Así que nos vemos en una próxima.